Saludos amigos de CR Ciclismo, ¿qué tal? Bienvenidos, gracias por acompañarnos hoy en nuestro primer programa del año de este 2022. Que sea un año muy próspero, lleno de bendiciones y por supuesto que esté lleno de muchos kilómetros sobre su bicicleta. Hoy vamos a tener un programa con Óscar Ávila, presidente de la Federación Costarricense de Ciclismo, y don Luis Despeleta, tesorero de la Federación, porque nos van a contar un poco cómo están las finanzas y qué han tenido que hacer porque han encontrado pues unas arcas bastante vacías luego de la junta directiva anterior. Pero todo eso y más lo vamos a hablar acá a través de CR Ciclismo, y le recordamos que usted se puede ganar en grande con el acumulado de la Junta de Protección Social. Participa automáticamente al comprar una fracción, ya no tiene que activarla. Además, hay una tómbola con 50 bolitas y todas tienen premio. Son 160 millones de colones de acumulado. Y pues usted puede ser el feliz ganador, nada más compre la fracción y ya quedará participando. Ya saben, Junta de Protección Social, para hacer el bien. Nos vamos de una vez con la primera parte de esta entrevista. Señor Luis Despeleta, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Primera vez creo que en el caso suyo está con nosotros acá. Sí, es correcto. Buenas tardes, buenas noches a todos y muchas gracias, Steven, por permitirnos hoy dar un poquito de cuenta de lo que venimos haciendo. Ese término me parece muy bueno, las cuentas, Óscar. Dar cuentas de cómo reciben la federación y cómo realmente, en qué panorama nos ponemos de cara al futuro del ciclismo. Buenas noches, Óscar. Buenas noches, Steven. Buenas noches, Luis. Y buenas noches a todos los fans de CR Ciclismo. Y así es, desde el día que llegamos a la federación nos comprometimos con las asociaciones que conforman la federación en darle cuentas de todo el trabajo que nosotros íbamos a llegar a realizar, y no fue la excepción con la primera asamblea, que es el primer reporte en realidad que hacemos, y la parte más delicada y más crítica de un negocio, donde hay que estar encima de eso, son los números. Esto es un negocio, al fin y al cabo las federaciones son un negocio, o son rentables o no son rentables, y el principal producto, que en este caso nuestro es Vuelta a Costa Rica, uno de ellos, sufre, o sufrimos en términos generales, ¿me explico? Así es, lo hemos hablado en reiteradas ocasiones, sin cacao no hay chocolate, y llegamos a una federación en realidad que estaba bien, bien debilitada como federación, y los números, después de un gran trabajo de mi compañero Luis, tuvimos ya la radiografía de cómo está la Federación Costarricense de Ciclismo al día de hoy y las responsabilidades que tenemos que sacar adelante como grupo que somos. Bueno, yo creo, Luis, que la bola es suya. Primero pónganos en contexto. Usted nos facilitó por acá los números generales, donde vemos documentos por pagar a una entidad financiera, dos en el particular, y una deuda total de 112 millones de colones. Luis, ¿qué significa esto? O sea, ¿realmente los números son así o hay con qué respaldar esta deuda que a hoy, si esto fuera una familia, o lo es, pero si fuera un núcleo familiar, o sea, hoy esta familia está quebrada? Digo, a menos de que tengamos más de 200 millones en el banco, ¿verdad? Bueno, básicamente es así. Primero que nada, entender que una federación administra fondos públicos y fondos propios, ¿verdad? Hay fondos que son públicos porque son asignados por el Instituto Costarricense del Deporte, y tienen que ser utilizados para el fin que son presupuestados y asignados. Y por otro lado están los fondos o ingresos privados que pudiese tener la federación, llámese por la generación de eventos como Vuelta a Costa Rica, o Vuelta Femenina, o cualquier otro evento que la federación quiera organizar, más los patrocinios que la federación a lo largo del año pueda adquirir. Básicamente nosotros iniciamos nuestra función en junio de este año, fuimos nombrados o electos a final de marzo de este año, y nos tomó 4 meses poder entender las finanzas de la federación, porque son unas finanzas en cierta forma sencillas, pero estaban bastante enredadas. ¿Qué significa esto? Hay que tener claro que la federación es una razón social, por decirlo así, es como ver una compañía, pero la federación internamente podría decirse que tiene dos subcompañías, donde una es una parte que es lo que muchos conocen como el Tajo, que es un proyecto
que fue producto de una donación de hace algunos años de la familia Marcial Aguiluz. Marcial Aguiluz. En Santana. González Aguiluz. Perdón, para aquellos que no estén ubicados, nada más, disculpe, Luis. Marcial Aguiluz fue un diputado, de hecho. Él era nacionalidad guatemalteca, por ahí, no estoy claro. Y luego fue electo diputado en algún momento, donó en Lindora, sí, el terreno como tal. Y ya por ahí de 1993, más o menos por ahí, comenzó la explotación, primero como tajo y ahora como relleno. Sí, es correcto. Digamos, hoy en día, como fue explotado como tajo, ¿verdad? Era un gran hueco que había en el terreno, y hoy en día lo que se está haciendo es recibiendo material que genera ingresos, y además necesitamos ese material para poder nivelarlo y llegar a hacer el proyecto de centro de alto rendimiento de la federación en el mediano plazo. Entonces, esto es una fuente de ingresos bastante importante. Después, del otro lado, está lo que es la federación per se, la parte administrativa, donde está la gente que trabaja en la federación, la que organiza los eventos, la que juzga, la que vela por el deporte. Internamente, uno generaba ingresos y el otro lo gastaba, ¿okay? Entonces, nos dimos a la tarea de separar las contabilidades de tal forma que podamos entender qué hay de un lado y qué hay del otro. Cuando usted tiene un negocio con un patrimonio de 400 millones de colones, se ve muy grande y cualquier gasto se disimula porque no hay forma de entenderlo. Pero cuando usted lo separa de un lado y lo separa del otro, se da cuenta de las deficiencias. Y anteriormente era una sola contabilidad, como para entenderle esa parte. Es que la realidad es que debe ser una única contabilidad porque es una única razón social. Pero hay que entenderlo como si fuesen centros de costos, ¿verdad? ¿Qué genera usted y qué genera usted, o qué gasta usted y qué gasta usted? De esta forma, cuando los separamos, tenemos una radiografía perfecta de dónde están las deficiencias. Y aquí es donde nos damos cuenta que la parte del tajo genera bastante ingreso, ¿verdad? Pero la parte de la federación era 100% deficiente y lo sigue siendo. El año pasado conversaba yo con el señor Héctor Campos y él decía, tenemos en fondos, en ese momento, era diciembre más o menos del año pasado, rondaba los 300 millones de colones en arcas del tajo, por decirlo de esa manera, ¿verdad? O arcas de la federación o arcas del tajo, no sé en este momento, pero en arcas de tajo para poder desarrollar el proyecto, Luis. O sea, esos 300 millones eran los que ustedes querían separar. ¿Esto es del tajo? ¿Y cuánto tenía la federación? Es lo que le entiendo como un poco para ir orientando a los que nos están viendo. Es correcto, así es. Entonces, el tajo tiene un fin común y un fin último, que es poder desarrollar el proyecto de alto rendimiento, pero son ingresos que no deberían tocarse para la administración propia o el funcionamiento de la federación. Situación que nunca se ha cumplido, siempre se toca. Y me río porque es que, no por lo que estás diciendo, ¿verdad? No me lo interpretes, sino porque desde que tengo su razón y estoy metido ya en periodismo, siempre el tajo termina siendo el apagafuego, ¿verdad? De todo lo que es el tema del ciclismo. Así es, y lo está haciendo una vez más por la sencilla razón de que cuando entramos en la federación nos encontramos que la federación tenía un patrimonio de menos 50 y resto de millones de colones. Malas cuentas por pagar. Vea, Steven, no es posible que hoy en día debamos premios, y me da vergüenza decirlo, pero tengo que decirlo, debamos premios de la Vuelta a Costa Rica 2018. Sí, que era algo que decía por acá Oscar. Hace unos días nos decía que incluso gente que no conoce, digamos, como tal, pero ya le escriben obviamente al Facebook personal. Sí, y de Vuelta a Costa Rica 2018, Vuelta a Costa Rica 2019... Vuelta Chorotega, la Copa Colombia, pero la 2020 que se realizó el año pasado. La Copa Chorotega yo tenía entendido que estaba cancelada, digo. No, está pendiente. Igual les replanteo la pregunta sobre el tema de la Vuelta 2018. Nosotros nos dimos a la tarea y vimos en una entrevista que hizo Juan Manuel González con los colegas de Revista Bay, donde dijo que Vuelta a Costa Rica 2018 ya estaba cancelada. Y es más, me dio la tarea de extraer la fracción de segundos donde él decía claramente Vuelta 2018 estaba cancelada. Por eso me llama ahora la atención de que me da la colación. No, lo que está cancelado de la Vuelta 2018 son algunos premios a los equipos nacionales. Okay. Todo lo que es internacional está pendiente de pago. Inclusive, como lo comenté con vos en algún momento, no solo a mi Facebook, sino al de Luis, al de Oscar, nos escriben los corredores cobrándonos dichos premios. A lo que ha llegado, es decir, nos han buscado ya los perfiles de nosotros
3 años después del evento a cobrarnos dichos premios. Y vuelta que yo debía estar pagada, puesto que a diferencia del 2019... 2019 también ya se debe cancelar, puesto que ya los resultados analíticos fueron enviados por la CONAR. A pesar de que haya todavía temas en disputa, Oscar. Ya dieron la resolución y ya no hay ningún tema en disputa. Ah, ok. Ninguno. Ok, bueno. Estamos claros con el 2018, 2019, como tal, se adeudan. Listo. ¿Qué sigue en la radiografía, Luis? Bueno, tenemos cuentas como la UCI. No es posible. ¿Qué significa eso? Un poco para que la gente sepa a qué se refieren con esto. El tema de la UCI es otro tema que creo que hemos sido deficientes en la hora de administrar nuestra federación, puesto que hay multas a la UCI por $9,000 aproximadamente, los cuales son castigos de resultados adversos. Y no es posible que la federación no se blinde con los equipos ni con los atletas, y la federación ahora tiene que cancelar dichas multas de esos corredores. O sea, me está diciendo, Oscar, y aquí lo apunto, $9,000 de esos 112 millones de colones es deudas que corredores que han dado con resultados analíticos adversos debían cancelar, no sé, una multa, un pago, una... Cancelar multa de la UCI. Cancelar una multa de la UCI y no se ha cancelado, y entonces lo tiene que asumir la federación. Así es. ¿Y hay alguna forma de que esos corredores, o sea, y la lista ahí está, no hay para qué mencionarlos, pero ahí está, se sabe, se conoce, ¿se puedan votar? Antes de presentar la radiografía, nos dimos la tarea de llamar a todos estos corredores que están implicados en estas deudas para hacerles saber y a sus equipos, y al final no hubo respuesta positiva de ninguno de ellos, ni de los equipos, ni de los corredores. Y es una responsabilidad que nosotros tenemos que asumir lastimosamente. ¿Qué pasa si no la asumen? ¿Es una obligación o qué? Es una obligación. No se pregunto. O sea, ¿qué pasa si? Sí, muy al estilo de los ticos, ¿verdad? Y si se hacen los magos con la UCI, ¿qué pasa? Se lo pongo al revés. ¿Qué pasa si no le pagan a la FIFA un...? Nos desafilian. Exactamente. Ok. Lo mismo pasa. Así de fácil. Sí, el problema que sucede es, digamos, y es un problema de más de fondo, porque, digamos, año con año se organizan eventos y se admiten equipos donde no hay un responsable solidario. Entonces está el equipo tal donde... ¿Qué significa un responsable solidario? Porque habrá cosas que habrá que írselas explicando poco a poco para entender todos. ¿Qué significa esto? Que si vos tenés un equipo, Steven, y vos te jalás... El equipo C de reciclismo, lo inscribís en la federación, vas y competís, y alguno de tus corredores sale con un resultado analítico. Okay, Steven Mora sale pegado. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Cuando se va y se busca a Steven Mora del equipo Cero Ciclismo, Steven Mora dice, no, el equipo, yo ponía el nombre, pero cada corredor se pagaba sus gastos. Ok. Y viene el segundo, patrocinador más importante del equipo Cero Ciclismo. Y dice, no, yo prestaba los carros, ¿verdad? Uh-huh. Para poner un ejemplo. Sí, y no tiene que ver nada con ninguna agencia de carros, ¿verdad? Cualquier ejemplo que ponga ahorita, posiblemente Amistad de Vuelta a Costa Rica, y no quiero que lo manifieste. Esa marca ahí, Panasonic, es la que está Panasonic ahí. Panasonic dice, yo prestaba las cámaras. Entonces, cuando empezás a desgranar el equipo no era nadie, era un cascarón. Muy bien. ¿Verdad? Y entonces terminás en el corredor y dices, pues, yo solo corría, a mí me dieron que me tomara esta ánfora. Entonces, no había un responsable. ¿Quién termina de responsable solidario? La federación. Porque entonces es responsabilidad de la federación, donde la UCI le dice, hey, señor, usted organiza un evento y no toma en cuenta estos temas. Le toca pagarlo a usted. Esos son $9,000 que adeuda la FECOSI a través de los corredores que han dado positivo. Correcto. Muy bien. Y eso ya hemos estado trabajando, y Oscar ha estado trabajando en ir formando, recopilando toda la información de los equipos para nosotros ya tener responsables en cada equipo. Muy bien. Y eso es parte de profesionalizar nuestro ciclismo. Obviamente después voy con algunas reconsultas sobre el tema, pero para no desviarnos sobre la matriz de dónde viene la deuda o el déficit, ¿verdad? Luis, para utilizar el término correcto, el déficit de 112 millones. $9,000, ahí lo hacen la conversión, anda como alrededor de 5 millones, poco más, 6 millones. Sí, de pesos. Responsabilidad de los ciclistas, que dieron en ese momento resultados analíticos adversos. Por otro lado, dos deudas que tienen con una entidad bancaria, ¿verdad? Como tal.
Ahí llevamos parte de la deuda. ¿Cuánto se le debe al banco? 73 millones de colones. Sí, sí, claro. Pues, sí, no hay problema. Son 73 millones de colones. 73 millones de colones. ¿Y se sabe de qué eran esos 73 millones? Sí, tiene que ver mucho con lo que dije al inicio. Administramos fondos públicos y fondos privados. Si yo al final del periodo, cuando tengo que dar cuenta a los fondos públicos, no logro demostrar que hice el uso correcto de estos fondos, a mí simplemente el licuadero algo me dice, señor, no le justifico esos gastos, devuélveme la plata. Bueno, que de hecho, y para poner claramente, la administración Corrales en su momento adeudó un poco más de 30 millones, o sea, 89 millones, de los cuales Juan Manuel y su junta directiva al final lograron justificar como 30. Dejaron por en 51. Ahí, y lo dejaron en 51. Esto como para ser muy claros también. No, no solamente para decir, ah, no, ¿a qué? No. ¿A qué responsabilidad compartida? La administración Corrales, para hablar de las últimas dos como tal, que es donde más incrementó la deuda, nos dejó una pérdida de 51 millones de colones. 9 mil dólares, cerca de 6 millones más por parte de los corredores. Y aquí seguimos. Ah, bueno, y el Banco Popular se le den 73 millones. Sí. Yo lo desgloso así como para hablarlo en números muy simples, ¿me explico? Sí, entonces, vamos a ver, no solo se debía, sino se hicieron movimientos que seguían siendo más grande ese hueco, por ejemplo. Era una bola de nieve. Por ejemplo, entonces, para respaldar esos 51 millones más los otros 35 millones, ¿verdad? Entonces es muy sencillo, está el tajo que tiene plata. Entonces, si pidamos un crédito al Banco Popular para pagarle al Licoder, porque nos está pidiendo que nos devuelva los dineros. Porque si no, el Licoder después no nos va a dar plata. No nos va a dar más dinero. Todo va en cadena. Entonces, digamos, altruistamente dicen, bueno, pidámosle un crédito al Banco Popular, lo respaldamos con un certificado de depósito a plazo, no de la plata del FECO, de la FECOSI, sino con la plata del Tajo, ¿verdad? Y entonces los intereses... Que es nuestra misma familia. Que es nuestra misma familia. Y así los intereses del crédito se pagan con los intereses que ha certificado de depósito a plazo. No sé en qué mundo, ¿verdad? Porque definitivamente de eso viven los bancos, de prestar plata. Y cobrar, ¿verdad?, los intereses, que no, ahorita está como el 6 y pico%. Independientemente del porcentaje, digamos, o de la tasa que se haya prestado, el crédito, lo que se paga o se pagaba... Son 3 puntos porcentuales por arriba de lo que el certificado te da. Entonces, estábamos engañándonos, pensando que los intereses se pagaban automáticamente. Porque nos estábamos comiendo entonces, mes a mes. Mes a mes estábamos generando más carga financiera. Entonces, en grande con el acumulado. Participar en el acumulado es tan fácil como comprar una fracción. El premio empieza en 100 millones de colones y aumenta 20 millones más cada sorteo. Y puede ganar aún más. El acumulado tiene su propia tómbola con 50 bolitas y todas las bolitas vienen con premio. Son 178 millones de colones en premios extra. Si el acumulado no sale en 11 sorteos, habrá más probabilidad de ganar. Así que ya sabe, juegue y gane en grande con el acumulado. Gracias por llamar a Ciclo Boutique. ¿Cómo le puedo ayudar? Gracias. ¿Es para confirmar una entrega a domicilio? Claro, con gusto. Permítame confirmarle unos datos. Mira, ¿me puedes armar esta, por favor? Es para entregarla ahí a domicilio. Gracias. Sale bien para domicilio. Para los que no saben cuál ya antes cuál. Bueno, 29 es el día de la rueda.
Frijoles Los Tierniticos. Usted los disfruta enteros o molidos, solitos en una deliciosa sopa negra o acompañados con patacones. Los frijoles son una buena fuente de energía. Cada vez que usted come Frijoles Los Tierniticos, está aportándole a su cuerpo proteína, vitaminas, minerales y fibra. Por eso, coma todos los días Frijoles Los Tierniticos. Encuéntrenos en nuestra nueva presentación, Los Tierniticos, el frijol de los ticos. Regresamos y pues ahora vamos con la segunda parte, porque pues se ha dividido acá esta entrevista, toca ya temas muy complicados, una federación que ha quedado y que ellos la recibieron sin un 5 prácticamente, sin nada de dinero, y pues han tenido que ir solicitando ajustes y demás. Pero bueno, vamos con la segunda parte, recordándole siempre que pues está el acumulado, el gran acumulado de 160 millones de colones. ¿Cómo puede participar usted? Bueno, muy sencillo, solamente compre una fracción y automáticamente, una fracción de la Lotería Nacional, y automáticamente ya está participando. No hay necesidad de que usted tenga que activar la fracción. Son 50 bolitas dentro de una tómbola y cada bolita tiene premio. Así que van a tener muchos obsequios y el acumulado está en 160 millones de colones. Nada más vaya, compre en los puntos autorizados con su vendedor de confianza y va a participar en este gran premio de 160 millones de colones. Junta de Protección Social para hacer el bien. Nos vamos con la segunda parte de la entrevista. Pero para ir adelante hay que tomar decisiones. Y una de las decisiones que tomamos y fue la solicitud a la Asamblea, que fue de que realmente fue aprobada unánimemente, es... Perdón, Oscar. Perdón, Luis, si quieres, para que te escuche mejor ahí. Ok. Sí, gracias. No, que una de las decisiones que tomamos fue la sugerencia nuestra como Junta Directiva vigente, es solicitamos a la Asamblea como tal que pudiésemos cancelar estas deudas una vez más pidiéndole ayuda al Tajo, ¿verdad? Y esa ayuda es, necesitamos saldar el 100% de estas deudas para hacer un borrón y cuenta nueva una vez más, y creemos que logrando esta resolución, que fue dada unánimemente, ¿verdad? Porque correcto, ninguno de los que asistieron se opuso, más al contrario, nos externaron su apoyo, es poder empezar a pagar desde ya las deudas que se deben para arrancar con las cuentas en cero. Con la mesa limpia. O sea, entonces, solicitaron al Tajo, a la administración, no, al Tajo, no, a las asociaciones. Asociaciones, correcto, a las asociaciones, porque son las asociaciones, nada más como para explicar un poco. Como lo decía Oscar, la federación está conformada por asociaciones, que es las que al final mandan y rigen realmente el ciclismo nacional. Es correcto. Las asociaciones tienen que dar, porque así está en la reglamentación, no sé si es con el 100% de la aprobación o el 60, no sé cuánto, la autorización para que cualquier junta directiva pueda tomar un solo 5 de este Tajo, y más si son 112 millones de colones. Entonces ustedes recibieron esa autorización para tomar 112 millones de colones. Es correcto. Y pagar la tarjeta de crédito, como dicen normalmente. Pagar la tarjeta de crédito, porque ¿qué estaba sucediendo? Que teníamos una deuda en la tarjeta de crédito y tenemos más plata en la otra bolsa y no estábamos pagando. Uh-huh. Entonces al final la tarjeta de crédito se va haciendo cada vez más grande.
no tenés que buscar más. Torque es una línea de productos para deportistas elaborados con frutos de altísima calidad, 100% naturales y orgánicos, cuidadosamente seleccionados para garantizarte una suplementación saludable y ayudarte a lograr un óptimo desempeño. Nuestros productos no poseen ningún saborizante, colorante o preservante artificial. Adquiere Torque en www.torquefitnesscr.com. Búscanos en redes sociales como Torque Fitness Costa Rica. En accesorios para su bicicleta, Shimano es la marca reconocida a nivel mundial. Por su calidad y prestigio, Shimano es la marca para el ciclismo élite y recreativo. Distribuido para Costa Rica por Ciclo San Nicolás, que además cuenta con el Shimano Service Center. Visite además nuestro Reference Center, donde encontrará marcas como Peril Sumi y Scott. Llegamos a la parte final de nuestro programa, aquí a través de TDMás, agradeciéndole por acompañarnos en este primer programa del año y recordándoles algunos movimientos que se han dado en el ciclismo nacional. Luis Mora dejó de ser corredor del Asfalto CBZ, ahora pertenece al Costa Frut. Daniel Jara, que partirá rumbo a Estados Unidos. Jenny Morales, que se une al Team Colono Bike Station, al igual que Sebastián Moya, que son poco las principales fichas que se han movido. Ya esta próxima semana vamos a tener todo el análisis, todas las noticias de lo que han sido el mercado de fichajes, por decirlo de alguna manera, preparándose los equipos para lo que va a ser en marzo próximo la Vuelta a Costa Rica. Que la pasen bien, gracias por acompañarnos en TDMás y por supuesto que acá en nuestro programa de CR Ciclismo.